y alrededor de los 2 años y medio, 3, es cuando aparece el juego simbólico. Y el juego simbólico, también fundamental para todo el área cognitiva y del lenguaje, es cuando el niño recrea situaciones que no están presentes. Y aquí es cuando vemos que juegan a las cocinitas. Los primeros meses hay poco juego que hacer. Es todo el rato acompañar a ese bebé, cubrir sus necesidades y estar próximo a él. Mucha piel con piel, brazos, alimentación, sueño y ya está. Pero sí que es cierto que debemos desde los 3 o 4 meses empezar a pasar al suelo, que el niño esté en el suelo, porque esto le va a favorecer mucho a nivel sensorial y en su desarrollo motor. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, ya le podemos proporcionar estimulación visual. Que el bebé siga movimientos. Puede seguir la mano, puede seguir una marioneta, puede seguir un sonajero. De hecho, le podemos pedir que él agarre el sonajero y ya con el movimiento muy espasmódico que hacen los bebés, ya va produciendo el sonido. Si esto además lo ayudamos con información vestibular, yo al niño le mezo o incluso hay hamaquitas o columpios apropiados para el bebé donde yo le coloco y le doy estimulación vestibular y le canto, esto le va a ayudar a poder trabajar toda la parte sensorial. En todo momento es muy importante el contacto ocular, que el niño se fije en la cara, en las expresiones. Ya solo con la mímica recibimos muchísima información emocional de cómo se pronuncian los fonemas de la lengua. Y esto, un contacto ocular con tu cuidador, con tu padre, con tu madre, es maravilloso, es muy rico. Luego, alrededor de los 5 meses aproximadamente, cuando los niños más o menos están dándose la vuelta, no todos, ¿no?, pero se empiezan a girar, este objeto, este sonajero, va a empezar a aparecer aquí en la línea media, es decir, el niño lo va a manipular. Si está boca arriba, así, y si está boca abajo, extiende los brazos, los miembros superiores y lo manipula. Por lo tanto, si es siempre un juguete que a través del movimiento emita algún sonido, una luz, sea colorido, es mejor. También vemos que los niños hacen palmitas, también tiene su función a nivel neurológico. Debemos acompañar estas palmitas, debemos cantarle una canción, porque eso le va a producir una información extra, que es, aparte de la auditiva, es el ritmo. Y el ritmo da mucha información a nivel cerebral. Y luego vamos a utilizar también, cuando el niño ya empiece a moverse, a desplazarse mediante el arrastre, el gateo, túneles de gateo, por ejemplo, que les gustan mucho a los niños. También podemos utilizar estas estructuras que producen desnivel, ¿no?, como estos módulos de psicomotricidad, en el que el niño se enfrenta a ese módulo y tiene que escalarlo. Mucha información sensorial, aquí es buenísimo las prenotas sensoriales o los saquitos sensoriales, que el niño a tocar detecte que recibe una información diferente, de pinchitos, rugosa, suave, porque al final, si queremos también desarrollar el lenguaje, todo lo que nosotros sentimos a nivel sensorial es información que se queda en nuestro cerebro para luego nombrarla. Por lo tanto, la información táctil también es muy importante. En relación a la información táctil, los masajes que se pueden dar desde pequeñitos, que nos va a ayudar a reconocer nuestro cuerpo. Es una información muy rica a nivel proprioceptivo, de nuestras extremidades, de las piernas, de los brazos, de todo el cuerpo, ¿no?, del tronco, a nivel facial también, masajitos. Y esto a los bebés desde hasta el año, bueno, lógicamente posteriormente, pero es muy positivo que le estemos dando masajes de manera periódica 2-3 veces por semana. Además, el baño, el momento del baño es muy bueno, el niño está relajado, está receptivo, etc. Luego, todo el trabajo de canciones, de marcar el ritmo, de hacer mímica, que lo vemos mucho en las guarderías cuando hacen el momento de la asamblea, de acompañar ese ritmo con palmadas, con pisotones en el suelo. Eso también es muy enriquecedor porque estás trabajando la coordinación, el acompañamiento del cuerpo con la música, etc. Y luego, sobre todo, los cuentos. Los cuentos nos ayudan a todo lo que es el lenguaje, el vocabulario, el apego, etc. Y alrededor de los 2 años y medio, 3, es cuando aparece el juego simbólico. Y el juego simbólico, también fundamental para todo el área cognitiva y del lenguaje, es cuando el niño recrea situaciones que no están presentes. Y aquí es cuando vemos que juegan a las cocinitas, a dar de comer a los muñecos, un poquito más tarde juegos un poquito más complejos, ¿no?, de hago el médico y te estoy curando.
etcétera. Por lo tanto, tener este tipo de materiales en casa, ¿no? Un elemento para jugar al juego simbólico, una cocinita, tener cuentos, tener pelotas sensoriales, saquitos sensoriales, también, por ejemplo, estas tiendas tipo tipi o cabañitas que ayudan mucho a la imaginación, ya para niños también un poquito más mayores, es muy positivo porque ayuda mucho al desarrollo mental, ¿no?, de las funciones cerebrales. Y esto tiene que estar en todas las casas y, sobre todo, espacio libre, mucho juego libre en el campo, en el parque, etcétera.